Hola, empezamos su clase que tocaría esta semana de masaje terapéutico. ¿Vale? Me parece que estaban como confundidos los temarios de masaje terapéutico, pero pues ya quedó establecido como tal ya los temas. Entonces ya vamos a ir conforme al temario que me parece que tenías. ¿Sale? Entonces, me parece que cuando me lo dieron a mí, ya el diplomado, estaban con la articulación de rodilla. Y ahorita vamos a continuar con la articulación de cadera. Vamos a continuar más. Y posteriormente ya estaremos dando lo que es definición de masaje, sueco, las manipulaciones de columna, de articulaciones, pero por el momento vamos a continuar con los temas en donde te quedaste. Ajá, estábamos viendo, o más bien viste, lo de articulaciones de rodilla, enfermedades, me parece que lo de parálisis facial. Entonces, eso vamos a empezar vamos a continuar trabajando para que no perdieras como la secuencia. ¿Sale? Por eso es que decidí que, bueno, vamos a ver todas las alteraciones y ya después como el tratamiento en base a masaje terapéutico. Y ya te mencionaré, bueno, pues toda esa parte energética, la curación de manos, del terapeuta y demás. ¿Sale? Pero ahorita, bueno, damos la continuidad con la articulación de cadera de rodilla que tenías. Y pues las clases ya mencionadas antes que yo te empecé a dar, bueno, pues serían como un extra. Estas, bueno, pues ya son como las definitivas. ¿Vale? Entonces, empezamos con esta, o más bien continuamos con este tema, que sería la articulación de la cadera. Esto, pues, te va a servir mucho para tal cual dar un tratamiento, en este caso basado en masaje terapéutico. Ajá. Tenemos aquí la articulación de la cadera, la cintura pélvica como tal y cómo debe de estar el paciente cuando está en bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Que está de pie. Ajá. Y que obviamente, pues, esos inferiores, o sea, toda la extremidad inferior, pierna, muslo, rodilla, tienen que estar a la misma altura. Porque si no, pues empieza a haber un desgaste. Debe de haber una buena relación entre el hueso coxal y el sacro. También, porque si no hay una buena conexión, no hay un buen alineamiento, empieza a haber desgaste. Ajá. Y entonces, pues es lo que nos da la enfermedad o la patología como artrosis. Ajá. Todo lo que tenga que ver con artrosis es desgaste de cartílago y que ya ese hueso pues está pegando hueso con hueso, eso es artrosis. Ajá, ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero entonces entendamos que la cadera debe de estar así como lo vemos aquí en la imagen, bien derechita, bien alineada. ¿Cómo lo puedo ver yo en el paciente? Bueno, observar su postura, que ya me parece que en unas clases que vienen más adelante lo vamos a mencionar. Cómo está la postura del paciente, su posición, por ejemplo, los glúteos, si los glúteos se ve uno más aumentado que el otro, eso nos da como tal una presión en la cadera y pues obviamente nos va a empezar a perjudicar el cartílago y como tal una degeneración. Ah, que como tal la cresta ilíaca quede a la misma altura, si hay una pierna más corta que la otra, esto va a provocar un desgaste. ¿Por qué? Porque una pierna va a estar cargando más el peso de un lado que del otro. Entonces tenemos que a nosotros a la hora que
Me parece que viene aquí en el temario manipulaciones de columna y entonces ya te enseñaré la manipulación que se hace en cadera para que se empareje como tal, se alineen esas dos miembros inferiores y pues no esté cargando más el peso de un lado que de otro, ¿no? Entonces, eso es lo importante y el masaje, ¿no? Sobre todo el masaje para poder alinear también esas piernas y en caso de que estuviera una más gorda o no más gorda, sino más aumentada en su tono muscular, pues ya con el masaje terapéutico vamos a empezarlo, ¿sabes qué? Esta pierna la voy a tonificar, el músculo necesita ser tonificado y el otro músculo lo voy a relajar, el más aumentado se podría decir. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sería en cuestión a la cadera. Y ahí vemos en la imagen, pues la articulación sacroiliaca, que debe de estar así como la imagen, bien bonita, pero regularmente, pues en los pacientes no pasa así, siempre hay una descompensación, un desbalance y entonces empieza a haber alteraciones. Y como jamás se manipulan, jamás se masajean esa zona, pues empieza a haber un desgaste. Y ahí tenemos la articulación femoral, precisamente de cadera. También hay diferencias aquí como tal, en la pelvis, en la articulación de cadera, pues bueno, vamos a tener como diferencias entre mujer y hombre, algunas diferencias entre como tal estas estructuras, un poquito más grandes, más anchas, esto con relación a que, por ejemplo, la mujer pues tiene como tal el embarazo, ¿no? Y a la hora del parto, bueno, está preparada tal cual para ese momento en el parto. Aquí en el hueso coxal tenemos la parte de ilion, isquion y pubis. Esos tres huesos van a conformar el famoso acetábulo, que es donde se va a embonar el fémur y es ese desgaste, esa artrosis de cadera. Porque te mencionaba, si no hay un buen balance en la cadera, si tengo una pierna más corta que la otra, va a empezar a cargar más peso y por mucho tiempo, un año, 2 años que tenga ahí una pierna corta, va a empezar a haber desgaste y es muy doloroso en el paciente. Entonces, vemos aquí toda como esa anatomía y que pues obviamente tiene que tener grados específicos para poder pues estar bien alineada. Si no lo tiene, entonces empieza a haber desgaste, empieza a haber estiramiento de los ligamentos, estiramiento de los músculos y por consecuencia contracturas musculares. Aquí tenemos en posición erecta como tal, que mantener el peso del cuerpo, bueno, pues empieza desde lo que es la cadera, el fémur, o sea, todo un buen alineamiento que ya en las clases que te había impartido antes, bueno, pues veíamos los ajustes, perdón, las manipulaciones que se hacían aquí, los huesos en la tibia, en el peroné, en los huesitos de acá, de los carpos, perdón, tarsos. Entonces ahí todo eso se debe de manipular para poderse alinear y que no esté perjudicando el ligamento y el cartílago, porque si no, pues se desgasta ese cartílago y empieza a ver las alteraciones, la patología, la enfermedad, como tal, el dolor sobre todo, ¿no? Entonces, ese eje mecánico de alineación debe de estar tal cual aquí como lo vemos, ¿no? Los grados, las líneas, en cuestión a articulación de cadera, articulación de rodilla y articulación de tobillo. Ahí tenemos esos tres segmentos. Y bien, aquí está ese fémur, conocer ese fémur, por ejemplo, en cuestión a cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, todo esto son sus partes de ese fémur. Esto para que lo tenemos que entender para, por ejemplo, cuando nos mencionan una radiografía, ¿no? Cómo saber valorar en la radiografía dónde está ese fémur, dónde está esa cadera para poder detectar una artrosis de cadera. Como tal, aquí vemos ese fémur, ve cómo es esa cabeza femoral y esa es la que se desgasta y generalmente, pues, esta es la que se reemplaza, se corta, prótesis.
¿Cómo lo vamos a valorar esta artrosis de cadera? Bueno, pues vamos a mover al paciente tal cual aquí como lo estamos viendo, en abducción, o sea, abrir la cadera, cerrar cadera, flexión, extensión. Si hay movimiento, ay, perdón, hay dolor al movimiento, entonces probablemente sea una artrosis. No debe de haber movimiento a la hora de que hago flexión, extensión, abducción, aducción. No debe de haber movimiento. No debe haber dolor al movimiento. Si duele, entonces probablemente es pues un desgaste. Tengo que también diferenciar el tipo de dolor. Si es un tipo de dolor purente, o sea que arde, generalmente sí pudiera ser a lo mejor una artrosis, un desgaste o esguince de ligamento. ¿Vale? No sé, como tal en los ángulos, en cuestión a cadera. Ajá, y que tiene que ver en dirección con el pie también. Ve aquí la imagen, si el pie lo tenemos salido, generalmente cómo se encuentra la cadera, cuando lo tenemos bien alineado, cuando lo tenemos muy, muy hacia adentro o demasiado hacia adentro, todo esto de la articulación de la cadera va cambiando. Y por tanto, el paciente siente dolor, siente contracturas musculares en la pierna. Ajá, y empieza a ver un dolor. Y aquí vemos esta radiografía. En este caso, esta sería la cadera. Y aquí está, bueno, sería pelvis, el ilíaco. Aquí está el acetábulo que te mencionaba. La cabeza femoral, el cuello del fémur. Ajá. Y bien, un poquito de donde se embona esa cadera, pues es el sacro. Entonces, saber en el paciente, poder observar cómo está el sacro, cómo están esas crestas ilíacas. De hecho, hay muchos pacientes que se les nota, o son muy notorias las crestas ilíacas, son muy delgaditas las personas y se le ve muy bien, se les siente, se les puede percibir esas crestas ilíacas, donde se ponen los pantalones ahí de cadera. Ahí se percibe perfectamente. Pero a veces sí cuesta trabajo con personas un poquito más gorditas, pero para esto pues vamos a poder colocar, por ejemplo, boca abajo o boca arriba al paciente y medimos la altura, ajá, de esos miembros inferiores. Podemos hasta con una cinta métrica medir a ver cuánto mide el miembro inferior izquierdo 90 y el derecho mide 93, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver que lo normal debe de ser que las dos midan lo mismo en longitud, ¿ah? Para poder decir que mi cadera está alineada. Y si no, pues tenerla que manipular y tener que dar masaje. Aquí está nuevamente la imagen de este hueso coxal y que donde va a embonar el fémur. Y va a ser la articulación de cadera. Ajá, tenemos ilion, isquion, pubis. Ahí tenemos, pues, cómo se embona. Ahí esos miembros inferiores, pues, tendrían que estar bien alineados. Ajá, para poder mantener a la cadera, pues, también en su máximo, como tal, posicionamiento. Y bien, empezamos a hablar un poquito más en cuestión a la articulación coxofemoral, ajá, o articulación de cadera. Es la más difícil, por ejemplo, para infiltrar. Ajá, en este caso, se encuentra situada en planos profundos. No podemos palpar regularmente las superficies articulares que rodean esta cavidad cotiloidea. Ese es un tipo de articulación, pero el espacio para acceder a ella es muy pequeño. Entonces, generalmente cuando hay una artrosis, pues se llega a infiltrar, pero a veces pues es muy difícil esa infiltración. Ajá. Ahí tenemos esa articulación coxofemoral, que va a ser la articulación de cadera, articulaciones vertebrales, que me parece que el siguiente tema ya te voy a enfocar un poquito más a los temas de columna vertebral. Alteraciones como tal de la postura, de la columna, que tiene mucho que ver. Ajá. Articulación sacroiliaca. Y bien, tenemos aquí estructuras periarticulares. En el área del trocánter mayor encontramos tendones musculares,
del glúteo mayor, por ejemplo, medio y menor. Entonces, para cuando te enseñe a dar masaje como tal en cadera, estos músculos van a ser de los importantes para poder mantener una buena conexión, una buena como tal, pues buena alineación de cadera. Ajá. Y como tal, bueno, pues tenemos que dar masaje, por ejemplo, en el glúteo mayor, medio, menor, piriforme, el tensor de la fascia lata. Esos son como de los que más vas a estar trabajando a la hora de dar un masaje en cadera. Ajá. Una de las patologías más también frecuentes que tenemos ahí en articulación de cadera y para poder infiltrar, pues tenemos la bursitis trocantérica. Ajá, bursitis trocanteria. Esta resulta difícil, por no decir imposible, porque te menciono nuevamente, la articulación pues es muy estrecha, muy pequeña, entonces es muy difícil aquí a la hora de infiltrarla o poderla palpar, ¿no? Entonces, bueno, su diagnóstico como tal de una bursitis, de una lesión en cadera, empieza a haber dolor en la cara lateral de la pelvis, generalmente de comienzo insidioso y de carácter profundo y sordo. Ajá, puede extenderse a la nalga y cara lateral del muslo. Como tal es un dolor mecánico, ajá, desencadenar y bajar escaleras con la bipedestación, o sea, como tal, subir y bajar escaleras duele mucho en cuestión a cadera. De hecho, a veces llega hasta tronar, como que truena camino y truena camino y truena. Eso hay alteración en cadera. Al sentarse con las piernas cruzadas, al apoyarse como tal, el paciente sobre ese lado, con frecuencia despierta, por ejemplo, al paciente cuando en la cama se apoya sobre ese lado, pues empieza a haber dolor. Y entonces sospecharíamos de una bursitis trocantérica. Ajá, o como tal ya que empiece a haber un desgaste en esa cadera. La exploración como tal de cadera se hace con el paciente en decúbito lateral sobre el lado sano, por ejemplo. En este caso, el dolor, pues se hace una presión sobre la zona del trocánter, por detrás y por debajo. Pueden ser dolorosas la abducción y rotación externa, especialmente contra resistencia. O sea, que tú le pidas, a ver, haga fuerza, a ver, abra, cierre la cadera y hay mucho dolor. Ajá. Con eso te puedes dar cuenta que efectivamente hay una artrosis de cadera. Ajá, que duela al mover, como las imágenes que habíamos comentado hace ratito, el abrir y cerrar esos abducción y aducción. Ajá. Rotación externa. Y las pruebas que nos ayudaría mucho para poder detectar cómo está funcionando esa cadera sería la prueba de Anvil. Esta prueba, como tal, nos dice que el paciente se encuentra en decúbito supino, mantiene las piernas en extensión y tú vas a levantar ligeramente una pierna con una mano mientras golpeas con el puño la planta del pie en dirección axial. Aquí el golpe prolonga, pues como tal, hasta la articulación de cadera y pues nos indicaría alguna coxartrosis, alguna tal cual artrosis, ¿no? De esta cadera. Entonces damos el golpe en el talón o pedirle que camine de cojito. Entonces eso dolería demasiado. Aquí entre el fémur, porque ya se está pegando, aquí como lo vemos en la imagen, ya se está pegando cabeza femoral con cadera, ya no hay espacio. Obviamente, pues se tiene que comprobar con rayos X, es lo que te mencionaba. Ajá. Y bien, ya en cuestión a un tratamiento de una coxartrosis o una artrosis de cadera, sería de entrada modificar los hábitos de vida, ¿no? La pérdida de peso, porque pues el peso también es una parte indispensable ahí, porque si está cargando mucho peso la cadera, pues obviamente va a desgastar la pierna. O bien la cabeza del fémur. Hacer ejercicio, educación al paciente, uso de bastones, de órtesis, para como tal apoyar cadera. ¿Vale? Aquí ya, por ejemplo, en cuestión a medicina, pues tendrían que ser analgésicos, infiltraciones,
o bien un tratamiento rehabilitador, que terapia física, cirugía. Ajá, en este caso nosotros como terapeutas en masaje, pues vamos a entrar, ¿no? Para ayudar a los músculos que te mencionaba, el glúteo mayor, medio, menor, el tensor de la fascia lata, poderlos relajar o tonificar según sea el caso. Ajá, vas a poder, te voy a enseñar a poder manipular la cadera para que se encuentren parejas y no haya un desgaste, una artrosis. Evitemos una artrosis. ¿Vale? Y bueno, ahí se ve ese reemplazo de la famosa cadera. Ajá, como te mencionaba, ese cuello, esa cabeza del fémur se quita, ajá, se corta como tal ya en cirugía y se pone la prótesis. Ajá, es dolorosísima, pero bueno, pues esto es consecuencia a una mala alineación, ajá, por accidentes, por malas posturas, se llega y empieza a haber un desgaste en cuestión a la cadera. ¿Sale? O bien, bueno, pues el tratamiento podría ser una infiltración. En nuestro caso, vamos a dar masaje, puede ser antes de la cirugía o después de la cirugía. ¿Esto para qué? Antes podemos manipular, alinear la cadera y que no haya desgaste. Después, pues solamente ya no podemos manipular, lo único que podemos hacer es masaje. Masaje para que no duela tanto, masaje para descontracturar, quitar dolor. Eso sería en cuestión a cadera. Espero que hayas entendido un poquito en cuestión a de la articulación de cadera. Lo más importante, que lo mencioné de tarea, realizar la valoración, ajá, la palpación de cadera. Vas a poder, de preferencia en un paciente, mide las extremidades, mide todo el miembro inferior izquierdo y derecho, ajá, ponlos así como juntitos las piernas y mides cuánto mide de un lado o si ves la diferencia luego, luego. En los zapatos a veces se ve hasta desgaste. ¿Por qué? Porque está cargando más peso en un lado que del otro. Si eso está pasando en algún paciente, algún familiar, hay que atenderlo pronto porque si no, probablemente tenga una artrosis, un desgaste en ese pie corto. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, ajá, que sería ya en cuestión a columna vertebral. Me parece que este es el 4.5. Ajá, cuestiona el número de clases. Te habías quedado con la otra maestra en rodilla y ahorita continuamos con cadera. ¿Ah? Vamos a ver todas las alteraciones y después cómo tal su tratamiento en masaje. Ahorita te mencioné un poquito de qué músculos vamos a estar dando ese masaje terapéutico. Ajá, y las manipulaciones también que probablemente hagas para poder evitar una artrosis de cadera. ¿Vale? Muchas gracias.